¡Ay, güey! Vamos a empezar. El Uncharted 3, The Drake Deception. A ver, vamos a darle campaña. Aplastante brutal. Normal, normal, normal. O sea, pff, por favor. Ahí está. Normalito, por favor. Un anillo ahí, dando las vueltas. Todos los hombres sueñan, pero no de igual manera. Aquellos que sueñan por la noche, en los polvorientos rincones de sus mentes, despiertan al día siguiente para encontrarse que todo fue vanidad. Pero los soñadores de día son hombres peligrosos, porque ellos pueden actuar en sus sueños con los ojos abiertos para hacerlos posibles. Esto es lo que hice. Lawrence de Arabia. Tú no recuerdas que se viera así, ¿eh? Yo lo recordaba poquito más feo. Es que se ve de putísima madre, tú. Hola, sí, me das una taza de leche, por favor. Estaré en verga, güey, llegar así un varón. ¿Me da una taza de leche? Me da un té helado. Estaré en vergas, güey. Hasta la música está en perra, güey. Manos arriba. ¿Me estás pasando bien? Oh, sí, eres un comediante. Qué cálida bienvenida. Los dos están limpios. Mis disculpas. No puedo ser tan cuidadoso. Supongo que es Talbot. El señor Sullivan y el señor Drake. Correcto. Ya, hasta el señor y todo. Antes. Kuru, ¿qué onda, Kuru? ¿Cómo estás, padrino? Cutter. ¿Cómo estás, guapetón? Ok. Está todo aquí. ¿Unos cuantos dineritos? Necesitaré verificarlo. Por supuesto. Ahora ni me llegó la... ¿Cómo que no, padrino? Plata, ¿cómo por cuá? Siglo XVI, diseño isabelino, el lema de Sir Francis Drake, grabado. Bien. Parece auténtico. Parece. Claro que es auténtico. Quisiera preguntar, ¿cómo lo obtuvieron? ¿Importa? A mi cliente le importa mucho. Espera un minuto. Salí, esto es falso. Le aseguro, señor Drake. Sí, tienes razón. Tan falso como un billete de 3 pesos. ¿Qué de 3 pesos? ¿Qué está tratando de hacer? Mejor se lo pregunto yo a usted. Esto es mierda. No hay trato, amigo. ¿Y usted? Bien, aquí comenzando el Crash 2. Usted cuando... Bien, padrino, bien, acabo de cenarme. Una ramen, 2 huevitos, no, uf, padrino. No está en posición de negociar. Así que denme el anillo, tomen el maletín y salgan de aquí como caballeros. Tú ya cenaste, padrino. Mientras puedan, hagan lo que el hombre dice. Es un ladrón. Bueno, cuánta ironía. Pasa en la boquita. Ay, güey. Vamos. Para atacar, cuadrado. ¿Qué ande. Tienes? ¡Este es mío! Tengo lo para contraatacar. ¡Sas! Sí, tú y yo. Ah, ok. Un quick. ¡Adiós! ¡No pruebas conmigo! ¡Vamos! ¡Espérense! ¡Oh, Machale!
¡Mashale! Como si fuera God of War, güey, Mashale. Vamos. Ya está viejito mi compa, güey, lo están perillando. Bien, amigo, date por muerto. No, hombre, pa. Ándele. Perro, dos contra uno. Sas. Ándele. Justo mando Juan a decir, ¿qué onda, Arly? ¿No estás perdiendo, neta? Stopa. Conectados. Vamos. A dormir. No hay nada aquí, un coleccionable, algo. Espérate. Este juego se basa en esconder tesoros, güey. Voy a buscar uno en corto. Me voy al campeonato, ¿no? Chale. ¿Qué es esto? Hola, amigo. Huevos. ¡Lo tengo! ¡Rápido, golpéalo! No, mala idea, abuelo. Abuelo. A volar. Buenas noches. Elimínenlo. Ay, todavía, güey. ¡Ey, volcaste mi trago! Ay, otro idiota. A ver. Para arrojar a un enemigo cercano, pulsa círculo mientras mantienes L pulsado en la dirección deseada. Vamos, muchachos, termínenla, ¿sí? ¡Ay! ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Quítese a la verga! ¡Mierda! ¡Elimínenlo, chicos! ¡A volar! ¿Es una fiesta privada o puedo participar? Espérate, espérate. Es la primera pelea de varela en la que estoy, güey. Espérate. Ándale. Ay, el otro. ¿Qué crees que haces? Si lo esquivé, verga. Hay un tesoro. Elimínenlo. Ándale. ¿Qué es esto? Una moneda. Medallón de boxeo antiguo. Madres. A ver, me pongo esto por acá. Así está bien. Míralo. Yo nunca he comido ramen. Si yo cené ceviche. Ah, perro. No crees que cené la gran cosa de ramen, güey. Una pinche marucha ni ya. No es la gran cosa, rey. Dejaré de verte apenas llegues al capítulo al que voy. ¿Ya viste la de Mario? No, güey. Mañana voy a ir. El domingo voy a ir a ver la de Mario, güey. Voy a limpiar mi casita y voy a decir: familia, ya regreso. Voy a ir a ver la película de Mario. Y luego me voy a regresar, pero. No. Sin spoilers, pa, por favor. Puta madre. No sé escribir. Buenas, buenas. ¿Qué onda, Gaby? ¿Cómo estás, parino? Presiona uno de los gatillos para disparar. ¿Trae arma? ¿Aquí trae arma? Respira profundamente. ¡Ah! ¡Sexo! Y. Deja abro el dashboard, güey. Se me fue la onda. Stream Zones. Ahí está. Dashboard. A ver, te pingas. Ahí está. Mi librería. Ahí está. Abajo. ¿Cómo están, guapos? No, pero a veces se buguea y se simula el arma con los dedos y se dispara. Así de paso. A ver, a ver, a ver. Nel. Amigo, esto se salió de control en un segundo. ¿Qué es la verga? Sí, gracias. Listo. No, y me toqué más grande, güey. Justo ahí, ¿verdad? No, rayos. Eso es horrible. Vamos. Solo. Dame un segundo, compañero. ¿Mata los huevos? Ah, no. Dale, dale. Bien, estoy listo. Ah, te cobro yo. Ándale.
Ni te levantes, pa. Ni te levantes. Otra vez. Seguimos, seguimos. Esto es agotador. Dale, sin miedo. Ay, que no vayas a atravesar la pared, güey. Ya estamos aquí. Cool. Mira, pa. ¿Estás bien ahí? Sí, pa, todo bien. Solo el orgullo. Necesitarán un desatascador. Vamos, salgamos. Solo eso, sí. Pa, no, hombre. Podemos con lo que atrás. Santo ñordo que dejé ahí, pa, y nos van a ocupar hasta cambiar de baño. Mierda. Deténganlos, tengo al viejo. Otra vez. ¿Qué te parece? ¿Listo para salir, chico? Sí. ¿Ahí el otro? ¡Ah! Mi compa dijo, le voy a aventar esa madre. Más pala, más pelada. A veces por eso voy a... Ahí me pasó, güey, qué chingón, güey. ¡Ah, no, qué doble! Güey, tengo que poner esa madre de... emputado. Fíjate, oh, que hoy emputado. ¿Cómo que emputado, padrino? ¿Cómo así? No, lástima. Yo soy ese gigante WWE. ¿Qué? O sea que lo hago turbo, verga. Uf. Eso tuvo que doler, no, hombre, padrino. Hasta se durmió. Vámonos de aquí. Ups. Ups. Oh, maldición. En la boquita. Ven, ven aquí. Uy. Un típico maldito yankee. Puro bla bla. Ay, 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 ay. Ya tuvo suficiente, ¿no, compañero? No. Abajo. Bueno, es hora de chisme time. A ver, sácalo. Y también el chisme. Me voy a silenciar para las escenas, güey. La neta están bien perras. Hola, Víctor. Kate. Todavía revolcándote en el chiquero con tu protegida, veo. No es muy decoroso para un hombre de tu edad. Tendría que haber imaginado que estabas detrás de esto. ¡Ey! Con cuidado. No quisiera que te derritas. La misma arrogancia de mierda. Tan audaz. Me pregunto a qué le tienes miedo. No a las balas, ni a la sangre, ni a romperte los huesos. No. Esas cosas no te afectan, ¿no? Engañar a la muerte. ¿O no? No. Ah. Señor Sullivan, no voy a lastimar a su adorado muchacho. Solo quiero lo que es mío. Devuélvemelo. ¡Uy, doña Vergas! No, Dios mío, no. ¡No! ¡Idiota! No, de nada, Su Alteza. Marlowe, tenemos que sacarte de aquí. Vamos, son un par de hijos de puta. ¿Eh? Si quieren un acento argentino marcado, lo lograron. La neta sí, güey. Se la rifaron. Me pide consejo, entonces le doy consejo y me lanzo a pegarme el güey. ¿What? ¿Cómo? O sea, deja, voy a que me aconsejes, pero en cuanto termine el consejo, te voy a partir tu madre. ¿Qué? ¡Marco! ¿Qué onda, padrino? ¿Cómo estás, aparte de hermoso? Pero en lo personal no me gusta. Siento que lo pueden haber hecho mejor, güey. A mi punto de vista. 20 años atrás. Che frío, nalgada, verga. Ese güey, ¿qué traes, padrino? ¿Qué pasó con mi amada Argentina? No sepa, no nos ha dicho nada. No nos has dado el chismecito ese. ¿Qué romper madres? Tranquilo, pa, tranquilo. También se me bugueó con Nate Muy niño. Bien. Ok, ¿qué hiciste para no hacerlo yo? Así de pelada. Se putó porque simplemente le dije... Que sea
con un chavo y ya. No mames, güey. Pues es la neta, o sea, hay que ser directos en ese pedo. Ah, es para ver. Yo me voy a hacer huevo a buscar tesoros. A ver. Mueve hacia la derecha. Ok. Para estar viendo. O sea, India, África, Arabia, India, Filipinas, Java, Australia. No, por otro lado. Ok. Aquí debe haber algo, güey. Aquí debe de haber algo, güey. Es un flashback, güey. Va a haber algo sí o sí, cabrón. Nada nuevo. No, esta tampoco. A ver. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, pa? Si es que yo lo sabía, güey. Es un flashback, va a haber algo aquí, güey. Peladísima. No hay que seguir buscando, güey. Dudo salir con más de 100 tesoros, güey. Es más, si llego a 100 tesoros, güey, va a ser mi meta, güey. Pero no creo, son 1000 tesoros escondidos, cabrón. Se me van a pasar a manos llenas, güey. Aquí. Aquí no. ¿Qué es esto? Modificaciones, recompensa tesoros. Monedero antiguo y este es un anillo. Pero sí, o sea, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué se enojó si le dijiste lo que tiene que hacer? Nada, ese güey. Dime, pa, ¿qué hiciste? Con mi patria anoche. Empezamos otra vez, ruleta. Hola, Gaps. Este güey. En resumen, es lo siguiente. Esta persona conoce a un chavo desde hace mucho tiempo. El chavo está súper bien. La quiere un chingo y todo. Pero la morra dice que... bien ilusionada, entonces digo, oye, debería ser directa, para que no lastimes, más feo, ¿cómo sería? Si es así, entonces se turbó un puto, ¿cómo por qué, güey? O sea, lo que no entiendo, güey, es lo que no porongas entiendo, es como de, güey, ¿qué les va a pasar ser directos, güey? Nada, ¿sabes qué? Me gusta, me gustaría algo serio, no sé. Pero no, hay raza que yo creo que le duele, güey, ser directo con ese tema. ¿Qué dice? Diario de Nate. Ah, mira, hay más de este lado. Pero ¿por qué tengo hojas en blanco? Sí, pasé por todo la... bueno, a lo mejor. A lo mejor si se quedan, a lo mejor... este güey me va a sacar, ¿verdad? Ah, pues no. Permiso. ¡Quítese! Debe estar en uno de esos exhibidores. El museo cierra en 15 minutos. Ok. Espera, aquí está. Ok, ahorita vamos, pa. Vamos a buscar otro tesorito, no vaya a ser. Nada. Nada por aquí. Otra cosita. Y nada más para acá, ¿verdad? Pues no. Cartagena. Aquí no. ¡17 años! ¡Ah! Eso se explica ya, o sea. El chiste se cuenta solo. Ya con eso me dijiste absolutamente todo, pa. Ya no hay. No hay más. Sigpar. Mierda. Creí que mis 8 hermanas menores, hasta su adolescencia, algunas mujeres, por así decirlo, les gusta no ser directas. Güey, ¿qué mujer es directa, güey? Es muy rara la mujer. La mujer te bombardea de indirectas para poder decirte pendejo a gusto, güey, porque no son directas, güey. No conozco a una mujer tan directa.
Bueno, sí, pero escasean. De sus sentimientos para hacerse las inteligentes, pero algunas se pasan de la raya, como ese caso, o simplemente no les gusta ser directas y te tiran indirectas, que, ay, no. Y sé eso porque. Pero como dice un dicho, a palabras necias, oídos sordos. Así es, pa. Así es. Yo solo diré que sexo, sexito, ese güey. O la persona que no conozco. No mames, Barco, ¿no conoces a Larly? Hola. Nope, a su verga, soy nadie, ese güey. Mira, ¿quién es ese? Todos ya lo sabemos. Nomás que no está tan jodido. ¿Qué? Callejera, suéltame. Su clase de gente no es bienvenida aquí. Quédate afuera, pendejo. Oh, bueno, aquí. Ya está, ya está, ya está. Señora, no le pegue. Mamá Wolf, que le gusta interrumpir a veces. Mucho gusto. Ni idea quién es. ¿Quién eres? Hola, doña. ¿Cómo está? Espero que esté descansando. A ver, mamá Wolf, que quería cambio de sus moneditas, güey. A ver, un segundito. Un segundito. ¿Dónde está el botón? Aquí está. Me quiso pegar una cachetada y así de reflejos de Dios. Y obviamente no me pegó. ¡Ah, huevo! Señora, no le Está bien. pegué. Reflejos de Cristo, pa. A ver, debe haber algo aquí, güey. Pelada. Dime que sí. Vamos, juego, no es así. Sé que hay algo. Cállate, ¿qué es lo que vende? Cállate, pelón. Ve a buscar un poco de cabello para tu cabeza, ándale. Te voy detrás de él. Ahí está. El buen Sullivan. Ah, allí está. Para cubrirte pulsa círculo cuando estés junto a un objeto. Pasar sobre un hueco sin salir del cubierto. Aguas. Para girar, ok, es la misma. Ay, le robó un plátano, No le valió importa si lo pito. hago. Vete de aquí, limosnero. Culero, güey. Sí, estaba podrida de todos modos. Cabo, no me gustan las manzanas podridas, pa. Ahora, ¿dónde se fue? Lo estoy viendo, cabrón, no mames. Tifícate, por favor, género, país. ¿Cómo y cuándo y por qué te conozco todavía? ¿River o Boca?
A mí una rola de eso, no, Boca, yo te amo, una manera así, güey. Rivero, Boca, qué verga, porque siempre preguntan eso, güey. Me turbo emputé y yo también le alcé un poquito la voz. Y, güey, quedó pálida. Se güey que, ay, cabrón. A huevo, pa. Y cuando tú eres de Cartagena, chico. Ah, pues andamos en tus tierras, ¿no, Gaby? Sí, ¿no? Que yo recuerde. Soy muy malo para esto, güey. Discúlpame si la estoy cagando. ¿A dónde va? ¿Mate dulce o amargo? Dale, contesta rápido, Boca River. Espérate, pa, espérate. No, no lo. No la atosigues con tanta pregunta, rey. Despacio, despacio. Qué raro. En esa Argentina su moneda no está devaluada. Culero, estás en las bellísimas tierras de Cartagena, a la costa del país bellísimo de Colombia. A huevo, pa. Me confundí Colombia con Argentina. Por el acento del morro. Todo mal, padre, no, todo mal. ¿Y ahora qué hace? Me tengo que esconder, ¿no? Ah, aquí empieza el parkour. Si mal no me equivoco. Todo lo amarillo se puede escalar, ¿no? Oh, mierda. Está trabada. Tendré que encontrar otra forma de subir. Sí es. Amarillo igual parkour, güey. No, pues para acá, verga. Para el otro lado. Ah, que la chucha. A ver, por aquí. Está yendo a la izquierda, o sea, es por acá. Por aquí. Ajá. Ok. Sube. Arriba. Más arriba. Ah, mira, tubito. Voy a ir hasta abajo, ¿verdad? Sí, hasta abajo. No, 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 paso, paso, paso. Paso. No es por el tubito. Oh, si te caes me voy a encabronar, güey. Tienes esa pinche suerte, güey, de que todo lo que tocas lo haces cagada. A ver. Ah, ¿Qué mira, hace por allá aquí. adentro? Necesito mirar mejor. Hey, no quiero apurarte, amigo, pero ¿puedes moverla? Ya casi está. Es que una dama me espera. No sabes lo que es eso. Sí, señor. Me puede ver, ¿no? Dejamos para abajo. O para el otro lado, güey. Ah, o sea, por... Ah, no, es por aquí, mira. Aquí lo ¿Qué es tiene. eso? Una llave. Ese es el ticket. Gracias. Un cerrajero. Adiós, amigos. Nelor, a este güey me loco. Tranquilo, pa, tranquilo. Tú todo lo que tengo yo y este vivo se te lo quieres coger. Relájate, padrino. En realidad la gente de Cartagena es muy cálida y amable. Si vas a Cartagena, te van a tratar súper bien. Además, sus playas y costas son hermosas. En general, Cartagena es un buen sitio de vacaciones. Algún día iré a Colombia, obvio. Algún día iré a Coca Colombia. Y el curu, ahí anda, anda Bien, FK. debo tomar esa billetera. Mierda, no puedo bajar por ahí. Está. ¡Ay, cabrón! Claro que sí. Claro que sí. Uno. Dos. Ahí está. Easy win. Cualquier duda de alguna palabra que escuches. Cualquier duda de alguna palabra que se me avise. Sí, güey. Sí.
¿Qué significa coca? Nice. No, no, a ver, hijo. Ah, mira. Para acá. Por aquí. Aquí para atrás. Así es. Lo bueno que no tengo estamina. Puesto que lo veo desde el techo. Parkourista desde niño, güey. Hardcore parkour, mi compa. ¡No! ¡La cagué! ¡Oh, yo lo vi! Dije, hasta el piso voy a terminar, güey. No se escribió. No like this. En primer lugar, Colombia no solo es cocaína, ni Pablo Escobar. Colombia es mucho más que eso. Ya lo sabemos, pa, ya lo sabemos. Sabemos que es mucho más que eso, pero... pero estereotipar es divertido y lo sabes. Ya se puede romper madres, no, padrino, no. Ah, ok, va. Si me suelto, me mato. No lo es. ¿A ti no te divierte, güey? Este es lo más divertido que puedo hacer. ¿Qué? ¡Ah! Ah, te entendí que se iba a aventar, dije, no, no seas puñetas. No, 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 a las letritas. Abajo. No, es divertidísimo. Y ya me suelto. Excelente. $70 nomás. Me encanta. Un biner. un biner, güey. Un saltamuros. Mierda. $70, qué verga. Muy caro, muy barato, pa. ¿Qué año es ese? Ay, güey. Vamos a ver, vamos a sacar cuentas, güey. Vamos a sacar cuentas rápido. ¿En qué año se ambienta Uncharted 3? No, ese es el lanzamiento. Ajá, lanzó el mercado. Ajá, el 7 de octubre se lanzó PlayStation 4. Bla, 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 bla. Lanzamiento 2 de noviembre de 2011. Ah, güey, no me... ah, mira, Wikipedia. De esta manera me puede decir. Sinopsis. ¿Pero qué año es? Jugabilidad, mejoras, campaña. Multijugador, mapas. Cooperativo, personajes. Armas. Armas largas, rifles especiales. La demo, recepción. No dice, güey. No dice que año está basado. Está barato. 1998. ¿Qué? Ok, por lo que dices, quiero ver algo. Peso a peso colombiano. Que dijo 70 pesitos, güey. 70. Peso colombiano, 70 pesitos. ¿Es neta? A ver. ¡A la madre! ¡Ah, no! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! Lo puse al revés, güey. Puto retrasado. 70 pesos colombianos. ¿Cómo a punto 28? ¿Qué? ¿Qué?
En moneda. Esa moneda ya no se usa. Actualmente usamos los miles de pesos. Los miles de pesos a la madre. Ya no se usa ni el 70, ni el 40, ni nada. No mames, padrino. O sea, ya son miles de pesos allá. Espérate, creo que por acá había algo. ¡Quítate! Aunque si te soy sincero, Gaby, tengo una severa debilidad por el acento de las mujeres colombianas, güey. No sé por qué. Es una debilidad que tengo, güey. Puedo estar escuchando hablar de una colombiana y me puedo empezar a derretir, güey. Hablan muy bonito, güey. Tengo que ver cómo tomar la billetera. Pues como por la espalda, puños. Bien, está justo en su bolsillo. Ahora o nunca. ¿Pero dónde vergas está Sullivan? O sea, tú ya lo viste, pero... Ah, ya. Ah, no, no es ese pendejo. Tú y Sullivan, lo turbo perdí, ¿eh? O sea, acabo de perderlo, güey. Ok, es un Andrés García, pero estadounidense. ¿Dónde está? Andrés García era colombiano, ¿verdad? Andrés García. Ah, no, es dominicano, perdón. Santo Domingo, República Dominicana. Huevos. A ver, ¿dónde está el Zuli? Ah, ya estás. Parece que tenemos tiempo de sobra. Tengo una idea. Podemos pasear unas horas. Y me encanta que Sully se dio cuenta, güey. Le valió turbo verga. ¿Es hombre o mujer? ¿En qué momento llegó? Güey. Arly tiene demasiado tiempo aquí, güey. Demasiado. Es compita del Twitch. Es compita vato. Antes de que le pidas sexo, es compita vato. Y compartimos. Pero ¿quién es? Pues es compa, güey. No, no preguntes eso, pa. No preguntes eso. Es compa. No te preocupes, pa. Ya tiene mucho rato aquí, no te preocupes. La moneda más pequeña que tenemos actualmente es de 50 pesos. Y el billete más grande es de 1000 pesos. Femboy y Trapito, ninguno de los dos, güey. Ninguno de los dos. Si fuera mujer y me pidieran sexo, así como si les partiría las bolas. Sí, güey. Ah, 1000, de 100 pesos. 100 mil. 100 mil. Tengo que buscar eso, güey. Tengo que buscar ese billete. 100 mil pesos colombianos. Quiero ver ese billete, güey. No, 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 finanzas no. Yo no soy financiero, me vale madre eso. Es un billete como verde. Tiene un señor ahí parado. Tiene un trébol de cinco hojas. Y el mismo señor, pero solo la cara, güey. Al lado derecho. He de suponer que el trébol brilla. Porque se le nota. A ver, ¿cuántos 100 mil pesos colombianos son? 398 pesos mexicanos. 100 mil pesos colombianos. Simón es verde. Sí. Tiene un trébol, ¿no? Si mal no me equivoco. Bueno, por lo que vi. Define normal. A ver, en este lugar nadie es normal, güey. Es algo que no sé si entiendan, pero en este lugar la palabra normal es bullshit. Oh, Buenas mierda. noches. Suéltame, viejo. Intentamos de nuevo. Suéltame. Es lo que pensaba. No intentes huir ahora. A ver, un segundo, guapos. Estás muy lejos de casa, hijo. No me digas. Tus padres deben estar preocupados por ti. No lo creo. Bien, tema complicado. Ese movimiento fue muy bueno. Eres bastante hábil. No sé de qué me habla, anciano. Hey, no me digas así. Tu técnica deja mucho que desear. Anuncias todos tus movimientos.
¿Cuál de los te gusta más? ¿El que me conviene más? Por eso mismo, ¿cuál te conviene ahora? Mira, no tengo ni que esperarlo, güey. Va a decir los femboys, ya lo sé. Usted está loco. Sí. Me has seguido por toda la ciudad. Tal vez pensaste que era un blanco fácil. Pero elegiste al tipo equivocado, amigo. Ah, ah. ¿Qué? Mi billetera. Bien. Tal vez debamos llamar a la policía. Adelante. Seguramente se preguntarán por qué un turista de su edad persigue jovencitos por los callejones. Eres un pequeño mendigo con muchos recursos, sé cómo ¿no? cuidarme solo. De todas formas, estoy seguro de que no te gusta la policía mucho más que a mí. Bien por eso. Niño. La billetera. Lo intenté. Claro que sí. Pero nunca se fijó en la llave el cabrón, güey. Anuncio todos mis movimientos, ¿eh? Honestamente soy homófobo y me encanta patear homos. Ese güey. Agárrate. Robo por el balcón. Ahora pónganse cuatro y abre las piernas. Claro que no. Yo nunca soy pasivo. Que hoy traje ganas. Mejor ser pasivo. Güey, fuera de bromas. Dios práctico. Es el general. Déjate que. Ya se me ocurrió un tema de conversación. ¿Qué pedo con la gente que es así? ¿Conseguirán algo? Ni idea, güey. Sí. Así como así. No sé, güey. Yo no soy. ¿Cómo te lo puedo decir? Tan lanzado, güey. O sea, quiero algo, lo pido. No me dicen que no. Pues ya, se chingó el pedo. Hasta ahí me quedo, guapo. Te conseguí a ti, guapo. Me espantaría, y mucho, ajá. Pero no la primera. De golpe. Empecemos despacio, ese güey. Están diciendo que no, barquito, tranquilo. Relájate, pa. Un hola y bla bla, así es, pa, primero. Y después a ver qué surge. Sí, primero lo bonito, pa. Le invitas un traguito, algo, un café. Y luego ya que todo salga bien. ¿A poco no así, pa? Hay que ser romanticones. A la verga, hasta abajo. Ay, yo pensé que ya me iba a matar. Cerca. Un cloroformo. Te invito un té, un café, te llevo a comer. Te doy un masaje de pies y cuando me lo esperes, ¡pum! Te doy cloro, te aplico la cloroformo. Aguopa. El combo ganador. Era por aquí, ¿no? Ah, no, es nomás para revisar, ok. Si me bajo ya me la peleé, ¿verdad? Según yo, sí. Ah, mira, esta madre está abierta. Ahí está. Bien. Listo. El anillo. Y esa madre que no sé qué sea. Pero por lo que entiendo el anillo va ahí, ¿no? ¿Qué?
Huele mi nuevo perfume. Está rico, ¿cómo se llama? Cloroformo. Ándale, pa. Esa es la básica y letal, güey. Mira mi nuevo perfume. Y luego cuando menos piense, güey, le pones el paño en la cara, güey, y hasta que se quede dormidita. La vida hermosa tiene tantas cosas hermosas, pero después me pregunté, más hermoso lujo, te vi. Después, lujo te vi. Nah, hombre, barco, échale más ganitas. Que hace reír y después se deja manosear. Siempre funciona. Mierda, chico. Hey, Víctor, mira quién es. El sucio vagabundo que te robó la billetera. Vamos, hijo, no tienes ni una chance. Entrégalo. Ahora, el anillo. ¿Qué anillo? Baby back, dale Arlie. ¿Quién te crees que eres, niño? No eres más que un sucio pordioserito de nadie. No actúa al No instante. eres digno para tocar estos objetos. Eso sí, yo no lo sabía, pa, la neta. ¿Qué diablos piensas que haces? Es solo un niño. ¡Deténganlo! Me gusta tu cuchilla. Las acabas enseguida, what? Hora de ¡Paren al correr, ¿no? chico! Simón. Dios santo. Corre, puños, ¡Tiene el corre. anillo! Por aquí. Me van a agarrar, güey. Ya sabía. ¿Vienes conmigo? Demet. De nuevo. ¡Paren al chico! Corre. ¡Dios Corre. santo! Mi compa. ¡Tiene el anillo! Ah, me van a agarrar, güey. ¡Derriben Ah, la pues no. puerta! Corre, 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 corre. ¡Oh, Dios! ¡Se dirige al Es techo! que derecha, derecha. Derecha. ¡Tiene cadenas! ¡Derríbenla! ¡Ah, ¡Deprisa! machale! ¡Suéltame! Quítese la verga. ¡Muévele! ¡No! ¡Ah, qué buena ¡Mierda! rola! ¿Quién carajo son esos? ¡Déjala! ¡Ay, fuck! No los puedo tocar ni poquito, güey. ¡Ahí está! ¡No, mierda! Por aquí. ¿Quién carajo son esos? Brinca, hijo. ¡Ven aquí, pequeño bastardo! Sube. Otra vez. ¿Qué te subaste, hijo? Estás viendo. Ay, güey. ¿Ahora me disparan a mí? Pues si no quieres, no, güey. Corre, 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 corre. ¡Ay, cabrón! Ahí está. ¡Se subió aquí! El imán, güey. Por aquí no. ¡Ahí viene! ¡Vamos! Ay, ¿dónde es, güey? Ay, me levantó la mano, güey. Me iba a agarrar a vergazos. Ah, es por acá. Lárgate, chico. Salgamos de aquí. Corre. Es todo, Zully. Te la rifas. Desde la primera vez que te vi, sabía que ibas a ser super compa. Te tengo. Ay, a la verga. Venía oliéndome el culo. Súbete. Súbete. Ahí está. Por aquí. Para acá. Hasta a mí me dolió. Ay, güey. Lo tenemos. Disculpe, Casa ajena, güey. ¡Que te no lo quites! sé esta vez, no. ¡Ay, puto estorbo, cabrón! ¡Lo tenemos! Pasarle por atrás al del sofá, güey. Disculpe, aquí vengo. ¿Qué hace aquí? No, lo siento. Madre, pedazo de mierda. Ahí está. Para arriba.
Por aquí no. Por aquí sí. Más derecho, Simón. Explícale. Adiós. Estuvo cerca. Ay, güey. Mi peor enemigo, güey, las balas. Él está por aquí. Es que no vio. Adiós. No hay otra forma, güey. Era por ahí, mira, sí o sí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Estás bien? ¿Por qué tiemblas? Solo cierra los ojos. Esto no te dolerá. ¡Sas! Tremendo revólver que se carga. Te acerques sin hacer ruido, después. Vamos. Tienes que ser fuerte y rápido. Huevos. Y pum. Muere enseguida. Pero no dejes de presionar. Para no hacer ruido. Tienes. Lo sacas enseguida. 30 años de cárcel. A huevo. Después te enseño tu... A huevo. Después te enseño a esconder un cuerpo. Éxito en la vida. Ponte cómodo, si no quieres. ¿Qué quiere de mí? Un poco de gratitud no estaría mal. Te acabo de salvar el pellejo allá atrás. Gracias. ¿Pero de qué se las trae? Es decir, usted es ladrón, ¿no? Debe tener una idea. Eres toda una joyita, niño. ¿Cuál es tu historia? Mire, señor, sin ofender, pero ni siquiera lo conozco. Por cierto, Victor Sullivan. Y ahora viene la parte en que te presentas. Bien. Supongamos que me cuentas qué tiene de especial el anillo. Pertenece a mi familia. Solo lo quiero recuperar. Viene desde el mismísimo Francis Drake. Eso es. No sé cómo decírtelo, niño, pero Drake no tuvo heredero. Ningún hijo. No, bueno, no tuvo con su esposa inglesa. Bien, buen punto. Déjame verlo. Vamos, niño. Si te lo quisiera arrebatar, ya lo habría hecho. A huevo. ¿Sabes qué? Entonces, ¿qué es esto? Barbie's... Porque... Sick Barbie's Magna. Un patio, o muy cerca. La grandeza de los humildes. Que te des cuenta. Volví, ¿qué onda, Arlie? Sí. Ya te vas a dejar querer. La reina Isabel se lo dio en 1581, cuando volvió a Inglaterra después de circunnavegar el planeta. Fue cuando lo convirtió en caballero. ¿Estás seguro de que no lo aprendió en las calles? ¿Cómo un niño de tu edad sabe latín? Bueno, la monja insistió. Ah, fuiste a un colegio de pupilos. Linda manera de llamarlo. Bien, entonces, ¿qué era todo ese asunto del anillo y ese astrolabio allá atrás? ¿Por qué no me cuenta usted? Usted trabaja para ellos. Mira, niño, lo que el cliente quiere, yo lo obtengo, por un precio. No hago preguntas. ¿A huevo? Es un trabajo. A mí me pareció bastante amigable. Sí, fue bueno. Por el yogur. Ah, perro, saca. Igual, seguro me van a echar. Bien, mire. Primero, no era un astrolabio. Es como un dispositivo de decodificación. Mire esto. Al dar la vuelta al mundo, Drake navegó por las Indias Occidentales, solo que dice que llevó 6 meses llegar desde allá hasta acá. ¿Entonces? No dan las cuentas. Era un buen marinero. Como mucho, le habría llevado 1 mes, máximo. Escondía algo grande.
¿Cuán grande? Algo como una misión secreta de la reina. ¿Qué? Como millones en tesoros de saqueos que aún no se recuperaron. No. Muy grande. Gigante. Tengo fama de ser envidioso. Ese güey. Y ese decodificador. A menos tiene algo que ver con eso. PlayStation 5, todo. Switch, Series X. Genial. Y lo tiene Marlowe. No podrá hacer mucho sin la llave. Así que no vamos a ningún lado. Por ahora. Bueno, aún no me dijiste cuál es tu nombre. Y usted aún no me ha dicho qué quiere de mí. Bueno, mira, tienes talento, pero tienes mucho que aprender. Quédate conmigo y te enseñaré un par de cosas. Gracias, pero estoy muy bien solo. Sí, claro. Intentémoslo de nuevo. Mis amigos me llaman Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, ¿eh? Nate para los compas. Bien. Veo un futuro promisorio, niño. Promisorio, ¿qué es esa palabra, güey? O sea, sé que viene prometedor. Veo un futuro promisorio, dos muertos ahí, valiendo verga. ¿Qué futuro tan prometedor? Se fueron. ¿Todo bien, muchachos? A huevo. Espérame. Déjate querer. Espérame. Ando viendo algo del World of Warship. Te regalan $20 por jugar y desbloquear 3 logros. Pues eso, futuro prometedor. Yo soy tu barco. Nada, te mamaste. A huevo. Dios mío. Pensé que le ibas a poner un silenciador a esa cosa. Sally, no tiene sentido del drama. Sentido del drama, güey. Con todo ese alboroto, esto se va a llenar de policías en un minuto. Salgamos de aquí. Podrías haber arrojado un par de trompadas, Charlie. ¿Qué dices? Apenas te toqué. Me diste un cabezazo. De acuerdo, de acuerdo. Me emocioné un poco con la situación. Sí, tú dijiste que lo haga bien realista. Como amigo. Fue tu de culpa. Acuerdo, ojitos claros, atención, van hacia tu lado, no los pierdas. Te dije que iban a morder el anzuelo. ¿Cuánto crees que tardarán en darse cuenta de que es falso? Ah, ¿quién le importa? Por fin los hicimos salir. Ahora los seguimos hasta su agujero. A huevo, güey. Todo lo que dice suena obsceno. ¿En serio? Vamos, movámonos. No me había dado cuenta de eso, güey. Mierda, está ahí. Agujero, sipa. Por aquí. Por fin te encuentro. ¿Qué? ¿Aras? Vamos. ¿En serio? Es claustrofóbico, ¿verdad? Vamos, Charlie, ¿cuál es el problema? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Es claustrofóbico, ya me acordé todo de esto. Todo se terminará pronto. Todo se terminará pronto. Todo se terminará pronto. Eso es, eso es. Oh, eso no estuvo tan mal. A huevo. ¿Qué diablos te pasa? Nada, estoy bien. Es claustrofóbico, güey. De lo poquito que jugué esta madre me acuerdo de eso, güey. No me lo alcancé a terminar, güey. Es claustrofóbico, si mal no me equivoco. Para arriba. Está bloqueado. Sí, sí es claustrofóbico, ¿verdad? Un momento, podemos pasar por aquí. ¿Ya tienes el 4? Sí, ya tengo el 4, güey. Podemos hacer un poco de fuerza. Qué idea. Es demasiado alta. Vengan, movamos esto para allá. Te va a encantar y dirás ¡ah! Que te pones en cuatro y dices ¡es chivarco, güey! Yo pensé que me iba a dar la patita, güey. Lo miré enfrente y dije, pues hay que brincar. Bien vergas, mi compa. Ah, para empujar esta pendejada. Lo tengo. Haz fuerza, compañero. No tenemos toda la maldita noche. Sí, gracias por la ayuda. Vamos, muévanse, holgazones. A ver, algo más aquí tirado, quizá. Un tesorito. Muy bien. A ver. Parece que no hay moros en la costa. Soy Nathan, todo lo que toca rompe Drake. Debe haber algo más ahí. Tienes que tener más cuidado con la cabeza, a veces. Buenas noches, muchachos. Era
era la del 2, ¿no? Es la que sale en el 2 cuando vas a Shangri-La, ¿no? Que está de tu lado, pero no, pero sí, pero no. Es esta Jaina, ¿no? ¿O es el poco recuerdo de lo poco que jugué de esta madre? El Animal Planet, este güey. ¿Ey? Parece que se escaparon del infierno. Ah, fue una belleza, Chloe. Todo marchó sobre ruedas. Es raro que estés tan callado. ¿En qué estás pensando? Bueno, me parece que Charlie disfrutó demasiado para mi gusto. Aquí vamos. Todavía me suman los oídos. Oh, por Dios. Ayuda a tener algo en el medio. Oh, parece que me perdí la diversión. Sí, parece que sí. Fue muy, muy catártico. Qué gracioso. ¿Algún problema? No, demasiado catártico. Fácil. ¿Y estás segura de que no te vieron seguir? Seguro. Te vas a dejar quererse, güey. ¿Detrás de qué puerta se esconde la gran sorpresa? Detrás de esa, la verde. Llegaron hace mucho y desde ese momento está oscuro. ¿Crees que aún están allí? No. No dejé de vigilar en ningún momento. No quepa. No entró, ni salió nada. Ah, se va a dejar querer. ¿Crees que son realmente necesarios? Digo, no es que nos estén esperando. No subestimes a estos tipos, no se andan con vueltas. De las relaciones homosexuales, lo siento. Así de simple. Sí, está bien, pero si surgen problemas, primero disparas y después preguntas, ¿no? ¿Como buen americano? Como buen americano, llegas, balas, haces al que esté enfrente y lo preguntas, ¿qué pasó? Es como mamá mexicana, güey. Mamá mexicana llega, le rompe los hocico a todos los hijos y le dice, ¿qué estaban haciendo? Bueno, ver un charte de un poco. Pedulga, ¿qué onda? Bienvenido, bienvenida, pásele. Ni nunca. What? No importa. ¿No te dicen que no? Hasta que lo pruebo. Chivaco, güey. Ay, no. A ver. Amigo, me dio la tentación de simplemente traer de regreso ese maletín e irme. Sí, tu cara de póker es fatal, amigo. Confíen en mí, eso no es nada en... Cara de póker, güey. Comparación con lo que nos espera. A mi edad, bueno, más vale pájaro en mano. ¿No se los dije? Oh, por favor. Mira, espero que estés en lo correcto. ¿Cómo es posible que Soli sea el más viejo y va el más rápido, güey? Parece bastante tranquilo. ¿Creen que aún están allí? No vamos nada más a mandarnos por la puerta de adelante a ver qué pasa. Bueno, no podemos darnos el lujo de quedarnos aquí. Veré cómo entrar y ver. Ustedes tres se quedan aquí. Lo tengo. A ver, pues. ¿Cerrado? Claramente. Parece que eso aguantaría tu peso. A ver, muévete. A ver, por aquí. ¡Cuidado! ¡Pendejo, güey! ¿No tienes ganas de romper otra cosa? Todo bien. Güey, estaba volteando a ver a Chad y de repente escucho el... ¡Cuidado! Y... Casi volteo y lo miro en el piso, güey. Yo qué sé, ando viendo a Chloe. Ay, padrino. Te digo, pero estás viendo lo bueno, claro que sí. Va rápido, porque sabe que... Sí, pues lo puedo matar. El güey es consistente que le va... ¿Eh? Es consistente que va a dejar los terrenos. Sí, lo siento mucho. A ver. Más para arriba. Más arriba. Y aquí ya me puedo soltar. Listo. Qué bonito wallpaper, chingado. A ver, vámonos. Agárrate, puños, ahí está. A ver. Uno. Dos. Tres. No me sorprendes en lo más mínimo, güey. ¡Uy! Los dedos. ¡Mierda! Cuidado con los dedos, hijo. A ver que no se abrió el puto portabreaks, cabrón. ¡Mierda! ¿Y si prendes la lámpara, carnal? Espera un minuto, ¿a dónde fue?
como que no quiere la cosa. Y si prendes la lámpara. Ah, mira, por aquí. De este lado, abajo. Por abajo, por aquí. Y ya caigo bien, ¿no? No me mato. Excelente. ¿A dónde mierda se fueron? Esto no tiene ningún sentido. Pero pues ya podemos abrir la puerta, ¿no? A ver, primero. Porque sé que de aquí sigue una cutscene, güey. Entonces, voy a buscar un tesorito antes de abrir. Porque si no va a valer pito. Tesoro, tesoro, tesoro. Hola. Nel. Empezó mi partida. Necesito una mano con estaré esto, escuchando. Vale, aquí andaré. Ya, barco, ya, tranquilo, rey. No te pongas así de intenso. Yo no veo nada. No entiendo. Este es el bueno. No mames, pa. Sí, la puerta verde, estoy segura. Nate, estamos perdiendo el tiempo. Ese maldito maletín se ve cada vez mejor. Vamos, no pueden haber desaparecido, ¿no? Tiene que haber una explicación. Sepárense y busquen en los alrededores. Estaban aquí, ¿bien? Todavía se siente el olor del escape. Este güey. Marcas de neumáticos. No, pa, no. Aún húmedas por la lluvia. Parece que el coche giró aquí. Entonces va a ser aquí. ¡Hey, miren esto! Okay. Vamos, se supone que eres inteligente. ¿Qué nos falta? Es uno, uno y uno, güey. ¿Algún tipo de mecanismo? ¿Por qué no, sí, pa? ¿Por qué no? Porque cuatro yo lo digo. Cuatro puntos de contacto. ¿Sali? Quédate allí. Hey, ustedes dos, por allí y por allí. Uno y uno. Muy bien, todos a la cuenta de tres. ¿Listos? Soy ese. Uno, dos, tres. ¿Y? Bueno, así sea. Esperen. Es la luz. Sally, apunta el rayo a la pared, como las luces de un auto. Easy. Que este novio está mal, ¿no, güey? ¿Quién habla, carajo, cadabra? Sí, güey, tu crush. No, padre, no, no. ¿Con quién estamos lidiando aquí? Hay solo una forma de averiguarlo. Y es ir a echar bala. Coche. Tú vuelve a la furgoneta. Intentaremos seguir en contacto por radio. Cuando lleguemos. No, barco, no. Sí, donde demonios sea eso. Presta atención, cualquier cosa puede pasar. Puede ser una salida rápida. Sin duda. Es la mejor conductora que puedas encontrar, ¿sabes? Es lo que escuché. Bueno. Creo que estamos de acuerdo en que esto es bastante extraño. ¿Quién demonios maneja su auto debajo de la tierra? Bien, déjame. ¿Y el sudal? Pues ahí anda, pa. Ser perseguido. ¿Sabes que solo es una suposición? Sabiondo. Parece que atravesaron los viejos túneles de servicio. No sé, padrino. Pregúntale por Discord, güey. A lo mejor ahí ya aparece. Háblale por Discord. A lo mejor ahí se digna aparecer. ¡Una rata! No. A ver. Está cerrado. Ah, mira. No, no es por ahí. ¡Ajá! Por la secreta. Por aquí. Está bloqueado. No por mucho tiempo. Se hace, ajá. Me tengo que acostumbrar a que se recarga con gatillo, güey. Vamos. Ahí está. Vámonos. Deberíamos poder pasar por allí, creo. La pista sobre Macduff. Oh, por Dios. ¿Qué? Adelante, es adelante, Macduff. Podemos apurarnos, compañero. ¿Todo bien por allá atrás? Sí, sabes. Es que no me gustan los espacios reducidos. Eso es todo.
Pobre sí, cabrón, güey. Oh, gracias a Dios. ¿Quién carajo es MacTaff? ¿Cómo puede ser tan ignorante? Culero, güey. De hecho, aquí empieza a salir raza, ¿no? A ver, nada por aquí. Fuímonos. Ajá, ya hay gentecita. ¡Los veo! A dormir. Sí, a dormir, compañero. Gracias. Easy win. Una 45. Defender, paso. Me quedo con la... Tengo. ¡Ay, cabrón! Bien. El túnel está debajo de nosotros. Al menos seguimos en el calor. ¿Lo mataron? Sí. ¿Cuál de todos es el Seudalp? No sé, padre, ¿no? Pregunta si está el Seudalp primero. ¡Ay, güey! Ok, agüita. Claro que sí. Un poco puerca, pero agüita. Pues me aviento, ¿no? Chique su madre. ¡A huevo! Es un largo camino hacia abajo. Al otro güey. No, padre, no puedes. Hacia abajo. Pues que para acá no hay más por dónde bajar. Pero nada, padre, no. ¡No, Bob Esponja! Se murió. ¿Estás seguro? Sí, pa, estoy seguro. Es un largo camino hacia abajo. Ok, es por aquí, izquierda. Porque ya te dijo que no, padrino. Ahí está. ¿Por qué te subes, cabrón? Baja. Cuidado, está resbaloso. Me lo llevo. Te vi, me lo llevo. Listo. ¿Vienen? Ah, pues sí. Excelente. Y ahorita llegan. Hay más. Abajo. No está abierto. Esperen hasta que esté bien cerca. ¡Cúbranse! ¡Sigan buscando! Podría haber salido mejor. Sí, pa, lo sé. Pero mi putería no es la mera vena, lo siento. Miren, parece que hay un pasaje allá arriba. Ok. Y una escalera. Sí. Y adivinen quién tiene que subir. Déjenme ver si puedo aflojarla. ¡Cuidado! ¡Aquí viene! De hecho, compañero. También empezó así. Es tocar su duro corazón, chale. Ya, pa' allá, tranquilo. Volverás a Seudal y podrás jotear más que a gusto. Parece que allí arriba hay algo como una puerta. Ok, una puerta. No puedo subir a esto. No puedo subir a esa madre. Ah, oh, espera. ¿Disparo? Nate, dame un empujón. Creo que puedo llegar hasta el lado derecho. Ah, bueno. ¿Cómo te empujo, puños? No, no, tómate tu tiempo. Ah, ahí está. Vas. Yo decía, no mames, güey, que no lo va a hacer, güey. Que ya se bugueó. Cuando quieras, ¿eh? Ya, me tenía que quitar. Ah, ok, es por el otro lado también. Dije, no mames, güey, ya valió pito, pero no, 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 ya vine qué pedo. Arriba. Así. Más arriba. Ahí muy está. Bien, ¿listo?
¡Tira! ¡Machele! ¡La tengo! Bien, Charlie, vamos. Arriba. Creo que fue un demonio. Ve a Tinder. Ahí fue. Ahí le fue bien a José. Eso sí. Que realmente es la persona, pues. ¿Qué te digo, pa? Ahí está el túnel de nuevo. Demasiado lejos para bajar. Nos romperemos la cabeza. Poner todo. Todo editadas. Ni para, no tienen que mentirme que están bien buenas. Tiene que ser de verdad. Mierda, no, por aquí. No hay salida. Claro que la hay. Que parece un puto basurero, pero es esta madre. ¿Hacia dónde diablos vamos ahora? No preguntes, Soli. Solo ven. ¿Qué demonios? Charlie, ¿con quién diablos estamos lidiando? No sé, compañero, pero quienes quiera que sean, son realmente extraños. Y sí. Capítulo 5. Londres subterráneo. Tiene que ser de la época victoriana, si no es anterior. Ya bueno, me voy a coger a Twitter. Que ahí seguro hay un fanboy. Este güey. Todas estas cosas se han estado oxidando durante un siglo. Te da más confianza Twitter que Tinder, güey. ¿A qué punto has llegado, barco? Ahí. Veré cómo entrar y ver. Levántelo. Es imposible que movamos eso. No lo creo. Hey, esperen. Hay un contrapeso allá arriba. Y te coge a ti primero. Bestia. Ya, pa' allá. Alguno debería trepar allá arriba y ver. Tranquilo, si pa. Buena idea. Adivinen de quién. Sí, ¿verdad? El señor Drake, claro que sí. Pero como poronga subo, a ver. Ah, mira. ¡Quítate! Por acá. Puedo seguir subiendo. Por aquí. Este buen IRL. Y por un café, tú pagas. No, pa, no. La regla es de que invitas y el que invita es el que paga, güey. O sea, el que paga es el que invita. Bien, ya casi. Ahí vas mal, barco. Ahí vas mal. Eso debería funcionar. Aquí vamos. ¿No tienes? Sí, sí, tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Muy bien. No, pues los veo del otro lado, ¿no? Estamos fuera. Los veré del otro lado. A huevo. Pero sube puños. Ay, a la verga. Parkour. ¿Qué demonios es este lugar? No, no es por aquí. Nate, súbete, verga. No, no es por aquí ni de pedo. Ay, es que caí, estoy muy encabronar, güey. Ahí. ¡Mierda, abajo! ¿Cómo que no? ¿Qué estás pensando? No recargo con cuadrado, güey. Se me tiene que quitar esa pinche madre porque me voy a venir matando. Por aquí. Chicas, me voy a Twitter. Que los fanboys esperan. Este güey.
Pregunta, ¿te gusta Mario Sunshine? A mí sí, güey. Se puede decir que es de mis favoritos. Aunque nunca me lo acabé del todo, ¿sabes? Hey, No. hay un coche de Marlowe. Muy bien, desde ahora, nada de armas. ¿Por qué, padrino? ¿A dónde vergas vas, hijo? Ajá. Súbete. Si salto, me mato. Te lo aseguro. Entonces puedo bajar por aquí, ¿no? Me voy a matar, güey, pero tengo que intentarlo. Ya sabía, güey. A mí no me gusta nada. ¿Neta, güey? ¿Por qué? O sea, conozco. Tengo un amigo que no. Que él piensa que es el peor Mario de todos, güey. Pero, digo. ¿Por qué, güey? O sea, ¿a ti por qué no te gusta? La mecánica. ¿Cuál de todas? De niño así lo hicieron jugarlo. Fue como un guacala. ¿Qué es esto? El agua. Ah, ok, la del. El flood, creo que se llama. A los putos candelabros, güey. No los vi. Los tengo de puto frente, güey. No los vi. Sí. Ahí está. Arriba las manos. Compañero, debemos haber tomado el camino equivocado en Sí, algún esto momento. es King's Cross. No se muevan. Oh, oye, hermano, nos entendiste mal. Somos de Cleveland. A dormir. Oh, bien hecho, compañero. Oh, muchacho. Yo lo ando jugando por obligación y me surgió la pregunta. Fin. ¿Cómo que por obligación? ¿Qué demonios es este lugar? No entiendo. Nunca he visto algo como esto. Parece una estación de trenes o algo así. A ver, como sí, aquí escondido. Debe de tener casi 200 años. Dios, y pensar que creíamos que nada podía ser más extraño. La verga. Por aquí no es. O sea, no hay nada. Vámonos. Ah, espera. Es un charter, güey. Lo van a esconder en el lugar más pendejo del mundo. Pues por aquí, aquí atrás, a lo mejor. No te bugues, güey. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Ahora de aquí. Nadie. No parece haber gente. Eso se para la chingada. Ok, si no hay gente, chido. Me voy a dar la tarea de buscar un tesorito, güey. Nada. Escaleras. Aquí hay algo. Juego, deje jugar conmigo, güey. Quiero un tesoro, güey, para irme a gusto. Solo uno. En este lado, el que tú quieras, no me importa si es un pinche gafete, güey, de la CFE que ya no existe, güey, pero un tesorito juego, uno solamente. Pues come monda, pues, no quería ni madre. Todos los mares principales, Vuelve. oh, ese güey. Sácalo sin hacer ruido. Avísame cuando juegues el SAS. Bien hecho, muchacho. El Galaxy 2, Vamos. güey. Deben de haber pasado por aquí. Qué perro juegazo. Y se pone cada vez más raro. Oh, estas piedras. Parecen de estilo Tudor, del siglo XVI.
Tudor. ¡Corre, Nathan! ¡Haz algo! No te muevas tan pinches lento. A ver... ¿Qué? Este lugar está empezando a ponerme los pelos de punta. Deberían ir por colores, güey, para saber cuándo habla Soli y el otro cabrón. Porque medio confundo sus voces. No, 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 no. Por la puta no. Probablemente estén ahí dentro. Buen punto. Que suba. Por aquí. No hagas ruido, Nate. No hagas ruido, Nate. Casi lo grita, ¿sabes? Ok. Por aquí. Aquí hay un puzzle, ¿no? No, 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 en serio. ¿Quiénes son estos hijos? No me interesan las excusas. Era imprescindible y deberías haberlo sabido. Sí, es lamentable. No es lamentable. Este es prolijo. Tu falta de criterio nos podría haber costado todo. Es prolijo. 300 años de búsqueda. Por fin, el secreto de Drake será revelado. Pero no queda. ¿Qué es esto? No entiendo. Es una falsificación. ¿Qué? Eso no es posible. Lo comprobé yo mismo. Esto no es el anillo. ¿En serio? Lo tuve en mi mano. Vi cómo se lo colgaba del cuello. No tiene sentido. Nos engañaron. Cutter. Has, 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 has. Ya quiero acabar este Mario, lo odio. ¡Ese güey! Monten guardia y estén alerta. Es posible que nos hayan seguido. Tú ven con nosotros. Encuéntrenlos y tráiganme ese anillo. Cueste lo que cueste. ¡Jolo a verga! La doña toda radical, güey. Lo odio. ¿En qué parte vas, güey? Dime, dime, ¿en qué parte vas? No sé. Me encanta. Yo como decís, no, te falta un chingo entonces, güey. Ahí va uno. A dormir. ¿Dónde hay más cabros? Vaya operación la que montaron aquí. Ah, ya no hay. Güey, cuántas cosas tiene momias, güey. Tiene momias, cabrón. ¿Sabes lo ilegal que es tener momias, güey? Por lo menos aquí en México. Hasta Jaina tiene momias, güey. Tiene vasija. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué vergas tiene la doña aquí? A ver. Ahí está. Miren todo esto. Neque. Llegué con 50 alarmas para el final del juego. Te voy a andar yendo por las 120. No, padrino, te digo. Es el orgullo, para decir, es un juego que me caí en la punta de la verga y lo acabé, güey, con las 120 estrellas. Y lo voy a volver a tocar en mi puta vida. Nate. Concéntrate, no tenemos mucho tiempo aquí. Por cierto, ¿cuál es su Mario favorito? ¿Llegaron a jugarlos? Es que buena pregunta, güey. ¿Cuál es su Mario favorito? Sí. El 3, juegazo, güey. Juegazo, pa. Dios mío, ¿sabes qué es esto? Es un libro, amigo. Hay muchos aquí. Es una biblioteca. No es un libro cualquiera, sabiondo. Perteneció a Tim Lawrence. Lawrence de Arabia. Sí, sí, sé quién es.
Lo enviaron desde Dorset el día del accidente de motocicleta, el 13 de mayo de 1935. Deben haberlo matado cuando se apoderaron de él. ¿Deben? Sí, sí, deben. De los que he jugado, el Galaxy... Ah, también es un juegazo, güey. Perro juegazo el Galaxy 2, cabrón. En ellos, quien quiera que fuera. Oh, qué estupidez. Fue un accidente. El mío es el War, güey, la neta. Los testigos vieron que un coche negro lo impactó. Muchachos. ¿O fue todo un gran encubrimiento? Tal vez. Nate. ¿Qué? ¿Eso que estuviste esperando durante 20 años? Por favor. Exacto. Bien. Aquí vamos. Sí. Cadar. De... ¿Qué es esto? Nah, es... cadáver árido. ¿Qué? Mierda, cadáver árido, ¿estás bromeando? No te ofendas, amigo, pero tu ancestro era un verdadero idiota. ¿Por qué no te callas? Es un anagrama. Sierva dorada. La sierva dorada. El barco de Trey. Sí. Es una pista. Es algo que está escondido en esta habitación. ¿Qué? Ven, separémonos. Veamos qué pueden encontrar. De todas maneras, ¿qué carajo estamos buscando? La sierva dorada. Bueno, ¿cómo esa? Por supuesto. Allí está. La encontré. ¿Dónde? Allí arriba, el mascarón de prueba del barco de Drake. ¿Cómo poronga llego ahí? A ver... Sí, es esa, pero... ¿Cómo llego a ella? Oh. No, no puedo subir por aquí. ¡Ajá! Aquí. Claramente no iba a ser tan fácil. Ahí está. Ay, cabrón, perdón. ¡Mierda! ¡Es una trampa! ¡Están aquí! ¡Cúbranse! ¿Has visto? Ahí está. Guárdatelo, guárdatelo. ¿Por qué no lo guardas? Ayudarnos un poco. Vamos, Nate, vamos. Como que le valió mucha verga, me dijo. Ah, sí, sí, sí. El diario y el disco cifrador. Quiero mi subir mi ego, güey. Lo tengo. Vamos, vamos. No tengo balas, güey. He de cambiar de pistola. Nos estamos quedando sin municiones. Agarren sus armas. Espacio, espacio. Ya empezó lo bueno, güey. Después de mucho tiempo ya hay disparos, cabrón. De porongas vas. Nadie. Manténganlos en la mira. Mierda, están por todos lados. Lo tienes. Tenemos que salir de aquí. Sigan adelante. Vamos a encontrar una salida. Verga. Sali, qué ganas las tías de meterte los vergazos, Se nota que eres gringo, cabrón. Le puse bracket de un vergazo, güey.
¿Qué? Faltan los de la... Los otros cabrones, güey. Me lo llevo. Los de la mira roja, güey. Bueno. Vamos a ver cuál funciona mejor. Sí le di, güey. Ándale. Otro. Te miré. Te acabo de ver. Que ya sabía que había un tesoro aquí, güey. Tenía que buscarlo solamente. ¿Un reloj? Simón. ¿Muerto? No. Muerto. No veo nada, güey. Nada veo. Está muy oscuro esta madre. ¿No hay uno ahí? No, estoy bien ciego entonces. Ay, cabrón. Lleva uno. ¡Quítate! De la vida roja, ¿para dónde van? Cámbiese. Ok, vamos por aquí. ¿Qué? El barquito perdió la ruleta, ok. Dije, ¿a quién banearon, güey? Cuidado. A dormir. Hay una escalera. Vamos, apúrense. Escopeta. ¿Qué pedo, Gaby? ¿Qué andas haciendo, padrino? ¿Sigues en tu... en tu juego de clanes, pa? Juego. Gracias. ¿Le puedo...? Opciones... pantalla. Un poco de brillo, güey, no me vendría mal. Mi escopeta. No, yo quiero mi escopeta. ¿Dónde está? Aquí está. Pega más culero. Vamos 17 a 2. ¡Huevos! Es la estación North Atwood. ¡Vamos! Casi nada, ¿no? Ah, no, 71-0. Creo que es 17, güey. No mames, padrino. La música está de perra, güey. Soy el Doom Guy. Ándale. Estaba muerto, güey. Esto. Ahí está. Más escopeta. Chloe, ¿me copias? Estamos saliendo de la antigua estación North Atwood. No hay tiempo para explicar. Tenemos con... ¿Están? ¿Y esto? ¡Ah! No. Gracias.
¡Ándale! ¡Malditas ratas! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Neta, que si no han salido, güey, me voy a cabronar. Ah, bueno, voy yo. ¡Vamos! ¡Muévanse! Acabo de ir a dejarte. Entonces el tipo dice: bueno, mejor me tocas la mía también. Ahora tengo que atrapar esa porquería. Salud. Ok. Por un buen trabajo. Sí. ¿Vas a unirte a nosotros, cariño? Sí, güey. Sí. Bueno, el mapa lo prueba. Drake no vagueó por las Indias Occidentales 6 meses. Navegó derecho y se dirigió hacia Arabia. Bien. Pero es aquí que se pone interesante. ¿Ven esta marca? Es la firma de John Dee. O sea, John Dee. John Dee, uno de los consultores más cercanos de la reina Isabel. Todo el mundo lo sabe. Sí, sí, fue un gran matemático y navegante. Un adelantado a su tiempo. Probablemente él fue quien lo inventó. Claro que en las sombras, quiero decir de una manera muy oscura. Miren, firmaba todas sus cartas a la reina con este símbolo, que significa que eran los ojos de ella. El 007 original, miren bien, doble 007. No es tan relevante. Así que fue John Dee el que envió a Drake a Arabia. Sí, así parece. ¿Qué pedarle? ¿Cómo va a ser tu juego favorito de Mario? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Aquí es donde entra T. Lawrence. Bueno, antes de convertirse en Lawrence de Arabia. Gran película. Era arqueólogo. Ya de muy pequeño estaba obsesionado con la historia. Todo lo relacionado con los caballeros y las cruzadas. Viajó por todos lados y documentó cada sitio de los cruzados que encontró. Está todo aquí. Muy bien, me perdí por completo, niño. ¿Qué diablos tiene esto que ver con Drake? Ya llego a eso. Después de la guerra, Lawrence dijo que si algún día volviera a Arabia, sería para buscar el lugar que llamaba la Atlántida de las Arenas. Okay. La leyenda crece y crece con diferentes nombres. Ubar, Iramla de los Pilares, Ciudad de los Pilares. Pero la historia es siempre la misma. Oh, ciudad de una riqueza inconmensurable. Por su arrogancia, Dios la destruyó. La sepultó para siempre en las arenas del desierto Rub al Khali. Justo aquí. O sea que nos va a tocar en un desierto ahora. Me gusta lo de riqueza inconmensurable. ¿Y tú qué piensas que Isabel y Dee enviaron a Drake por ella? Oh, sí. Ando en LOL, ese güey. Marlowe la está buscando. Espera, si la reina le encomendó a Drake la misión de encontrar este lugar, ¿por qué tanto secreto? O sea, parece que se tomó mucho trabajo para ocultar lo que encontró, incluso a su majestad. No lo sé. Oh, disculpa, ¿qué fue eso? Espera un momento, porque si no lo olvidaron, la última vez que dimos media vuelta al mundo buscándola en ciudad perdida, fue un poco más que peligroso. Sí, pero esta vez tenemos... En Estados Unidos, ¿qué? O sea, Drake solo tenía la mitad de las pistas. Lawrence solo tenía la mitad. Nosotros, todas. Y Marlowe no tiene nada. Por ahora. Problema. Los casi 1,000 kilómetros del desierto Rub al Khali por delante. Los beduinos van y vienen por el maldito. Aún si supiéramos dónde está, lo cual no sabemos, moriríamos en el intento. A ver, esperen. ¿Ven estos símbolos de aquí? Sí, sí. Son símbolos sabianos. Bien. Los cruzados buscaban la misma ciudad perdida 1,000 años atrás. Pero de todos los sitios que documentó Lawrence, solo dos están marcados con estos símbolos. Uno en Siria. El otro... Francia. En Francia. Oh. No, ustedes dos van a Siria. Nosotros vamos a Siria. Oh, yo quiero ir a Francia. No, tú vas a Siria. Te la pelaste.
Seguimos estas pistas. Buscamos la ciudad perdida de Lawrence, sin duda. ¿Y luego qué? ¿Cómo vamos a cruzar casi 1,000 kilómetros de tierras infranqueables? Bueno, está en el medio del desierto. Técnicamente serán unos 500 kilómetros. No más. Bueno, no lo sé. Ya lo sabremos. Cuando lleguemos al puente lo quemamos, ¿eh? Exacto. ¿Qué dicen? ¿Qué demonios? Hagámoslo. ¿Qué podría malir sal, no? Digo, es Nathan Drake. Llevamos ya 2 juegos y entonces ha salido todo bien. ¿No? Todo bien. Francia Oriental. ¿Qué demonios es esto? No. Ni el perro. Parece que haremos el resto del camino a pie. A pata, güey. ¿Qué? Pinche frío. Hola, Kuro. ¿Qué pasó, barquito? Voy a encontrar una maldita selva en el medio de Francia. Bien, definitivamente vamos en la dirección correcta. Huevo. Tiene que estar por aquí. No falta mucho. Vamos. Sí. No falta mucho. Contigo nunca sé si mucho es 1 kilómetro o 30. Capítulo 6. Cuando nos hiciste perder en Perú. ¿Cómo lloras? ¿Realmente quieres hablar de Perú? Ya no me lo reprochas, ¿no? Tenía 15, Sally. Cuando te conocí debería haber sabido que en un año estaría preso. Estabas yendo solito en esa dirección, si lo recuerdas. Además, te saqué, ¿no? Siempre te saco. Tatores. Aquí donde más puede haber tesoros escondidos, güey. A ver. No sé de dónde estoy yendo, güey, pero sé que voy. ¡Ah! A huevo, volví. A ver, entonces por aquí. Lo de Perú, güey, qué ojete. Entonces, derecha. ¡Ajá! Decía yo que había algo. Hola, Gaps. Por aquí. Subimos. Ok, esto es nuevo. Vamos por aquí. Ajá, está caminando, es nuevo. Aquí está, como en las notas de Lawrence. Tienes que tener más fe en mí, Sally. No me acuerdo de que este barranco estuviera en el mar. Hola, Lord. ¿Qué pedo contigo, barco? Muy bien. Vamos, encontraremos otro camino. Hola, yo. Saludando a gente que no está, güey, al Seudal, mi compa. Pobrecito. ¿Es una zampoña? Tengo que buscar qué es eso, güey. Zampoña. Ah, ok, se refiere a la flauta. Ok. No, pendejo, no es una zampoña. Es una flauta normal. La zampoña, por lo que estoy viendo, es de varios... de varios tubitos. Este güey hablando consigo mismo. Ahorita que hablas de eso, güey, quiero hacerte una pregunta. Para la primera vez que pruebe el mate, güey, ¿me recomiendas probarlo dulce o amargo? ¿Y por qué? Dulce, amargo, ¿y por qué? Dulce, ¿por qué? Si me aviento me mato, ¿verdad? Peladísimo, o sea, ni siquiera lo voy a intentar. Ahí estás. Ahí ni yo. Por aquí. ¿Por qué dulce, pa? Por aquí. Cuidado. Cuidado. Ya perdí. ¿Cómo que ya perdiste, pa? No lo sé, muchacho. ¿Seguro estamos en el lugar correcto? Este castillo no parece tan antiguo como de las cruzadas. Me ¿cómo chingas? Más del Renacimiento. No volviste a leer mis libros, ¿no, Sally? Bien, Lawrence dice que el castillo original se construyó en el siglo XI. El resto se agregó después. Es una caída fatal, güey. Ni de pedo me voy a dejar caer ahí. Me mato.
Ay, pues es el único lugar al que puedo ir, ¿no? Ay, juego. Nada que si me troleas me voy a cagar en todo. ¿Cómo manda juego? Pues perdí. Para principiantes dulces, porque la lengua se acostumbra rápido a lo dulce y porque al principio el mate tiene un sabor feo y amargo, pero a medida avanzando tiene un sabor dulce. O sea, me estás diciendo que así normal es amargo, pero luego le tomas lo dulce, ¿cómo? Por lo tanto es más rico. El World Warship, solo por esos 20 dolarucos. Ese güey, después de amargo, se sirve amargo y ya queda amargo hasta que acabe, se acabe el agua. Larly, te doy un ejemplo. ¿Viste el té? Sí. Y me regañaste bien feo de que el té y el mate no es la misma chingadera. Es por aquí, güey. O sea, si era por aquí, pues tenía que brincar. ¡Qué puñetas, güey! Todo idioto. Parece incompleto. ¡Ja, qué completo! Vamos a cruzarlo. ¡Exacto! Va a salir. Vamos, ¿qué estás esperando? Lo aflojé un poco para ti. Sí, ese es el problema. Salí. Gracias. La aflojé un poco para ti, pues sin puños, ¿qué esperabas? No hay nada aquí. Mira, Sally, tu primer coche. ¿Qué? Oh, Dios, es un Auburn de 1927. Del 27. Auburn 1927. Auburn 1927. A la madre, güey, esta madre se movía con carbón, yo creo, es viejísima esta chingadera, güey. Se movía a base de que lo empujara el viento, yo creo. Es amargo, pero a medida que le pones azúcar, tiene un sabor dulce. A medida... lo mismo con el mate, la única diferencia es que sale un poquito, Caries por pendejo. De hecho, estaba viendo que al mate se le echa el azúcar. Bueno, no estaba viendo. Me dijo una amiga que el mate se le echa el azúcar en la hoja, no en el agua, en la hoja. ¿Sí? ¿Qué es esto, señor mago? Arte con césped. Muy mal gusto. Arte con césped. El caballero a quien le pertenecía este castillo, Lord Godfrey, volvió de las cruzadas en el siglo XII. Según Lawrence, lo único que queda del castillo original son la torre del homenaje y los jardines. Si Godfrey trajo secretos de Arabia, allí es donde vamos a encontrarlos. Ok. Secretos y Arabia, claro que sí. Por aquí... Esta puerta. No podremos entrar así. Apuesto a que puedo trepar por ese agujero. Sí, claro que sí. Déjame adivinar. Te vas a sentar bien y vas a volver a fumar. Sí. Está bien, no provoques un incendio. ¡Quítate! A ver, por aquí. Nel. Está por ahí. Ajá. Ok, a lo mejor encuentro cómo subir por ahí. Nada. Nada. Por aquí lo intenté, dejado de la vuelta. No. Exacto, primero en la hoja y después en el agua. Y lo dulce se... Expande. Pero si lo pones arriba, se deshace y poco a poco queda flotando. Madres. Ah, mira, es por ahí, ya miré. Sí, porque le pregunté lo mismo, güey. Le dije, el mate cuenta como té, ya me dijo que no, güey. Yo, pero pues, ¿por qué no, güey?
si son las mismas bases, pero pues ya. Ya trae medio tu choro mareador. Por aquí, arriba. Vámonos. ¿Y si pruebas por la ventana de arriba? ¡Ah! No quiero cortarme. Ahí está. Muy bien. ¿Cuántos vamos a tener esta conversación? ¿Y qué? Tengo que volver a explicar por qué el mate no es un té. Ya sé que no es un té. Ya sé que no es un té. Cuenta como infusión. Pero me gusta hacer el mame de que es un té, güey, porque son hojas y agua caliente. Nada escondido. Nada escondido. Nada escondido. Estás jugando con fuego. Ah, mira, es por aquí. Claro. Sí. Porque soy Nathan Drake y si miro algo que está medio roto, voy hacia él. Ay, cabrón. Ah, mierda. Oh, eso duele. Di que aterrizaste bien, arriba, cabrón. Está con cadenas. Muy bien, atrás. Le dispararé la cerradura. Asegúrate de que sea lo único a lo que le disparas. Dije cerradura. Ahí está, viejo. No estés mamando. Pero nunca termina bien. Bien. Ya, pa' allá. Tenemos que atravesar el castillo y llegar hasta los jardines. Allí encontraremos la antigua torre. Algún día compraré mate para probarlo. Oh, hombre, mira este lugar. A ver. Pero, ajá, está cerrado ahí, güey. No. No lo puedo abrir, esta maldita viga está interfiriendo. Te estaré vigilando. Una palanca. ¿Crees que puedes subir? Probaré. Hola, Kuru, hola, Gaps. ¿Qué comentan sobre el café? ¡Sobre el café! Ah, se me antojó un café, güey. Ahorita voy sobres de uno, cabrón. Ahí está. Hola, yo, este güey. Ahí vamos. ¿Con eso estamos? Ahí. Ten cuidado allí arriba. Toda esta maldita cosa está podrida. Parece que esos candelabros son una especie de sistema de poleas. Sí, así debe ser como los bajan para limpiarlos. ¡Ey, mira! Hay una especie de mecanismo por ahí. ¿Abajo? Claro. ¿Por qué no te fuiste de ladito, pa? Por cierto, ¿les gusta el café? ¿O no? Y si es así, ¿cómo les gusta, güey? ¿Les gusta preparado por alguien más o por ustedes? Ah, mira. Era brincar aquí. ¡Y! Ahí. Ahí así, ¿no? Simón. Agarra los puños. Tengo una idea. Oh, genial. ¿Sí? Ahora voy para acá. Oh, estás loco. Cuidado, esa cosa se está saliendo del techo. ¿Cómo lloras? Prefiero más el capuchino de cacao. Es más rico. Oye. Sí, güey. Mi compa el menos horny. Si llegué, éxito. Este aquí para acá, ¿no? A huevo. Muy bien, aquí vamos. Machéale. Bien, bien. Allí, voy. Listo. La pregunta es, ¿en qué? El gurú.
Te vas a matar, mi hijo. Te vieron bien capaz. Este temporada de apareamiento, como dicen los de en Animal Planet. Este güey. Pero este temporada de apareamiento de los animales, güey. No de los humanos. Veamos si podemos encontrar cómo llegar a esa torre. Ya te vas a dejar querer. A ver, por aquí. Estás viendo que el culo tiene gustos bien culeros, güey. Tú le preguntas eso. Los humanos venimos de los monos. No, pa, no. Según la Biblia, Dios nos hizo a base de sus santos huevotes. Todavía cuenta. A ver, ¿por dónde vas tú, verga? Pues bajo, ¿no? O sea, lo normal. Yo mis maneras rebuscadas de querer hacer algo, güey. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada por acá. Un tesorito. Nada. Y no hay nada. Que la poronga, no hay nada. Subamos. ¿Qué te dio son los niveles de Jet? Sí, güey. Sí, güey. Los he visto. Los he visto. Y creo, güey. No sé si quieras un pequeño spoiler, pero lo voy a dejar en creo. Y ya tú me dices si lo quieres o no. ¿Qué pedo, Soli? Hey, Nate. ¿Qué quieres? Torre cuadrada. Bastante vieja. Ese símbolo. Es igual a la del cuaderno de Lawrence. Debe ser esa. Genial. Gracias. Ese símbolo lo habíamos visto, ¿no? Ese símbolo, los cuernitos. Ya lo habíamos visto ese símbolo. Güey, se ve bien real esa foto, cabrón. ¿Serán fotos reales en sí o puro pedo? Ahí está. Ok, sí es esa. Vámonos. Sí, me decía que cada vez que dicen pecador, por ello tienen curas que van a ser niños y dicen que no son, que no es pecado. Incluso a veces los... Sí, güey. Es lo peor del todo el caso, güey. No sé si estás consciente de que, bueno, de la existencia más que nada, de que aquí en México hay una iglesia, diagonal culto, se podría llamar. Que se llama La Luz del Mundo, güey. Y o sea, al güey este lo... Creo que lo tienen todavía encarcelado, güey. Pero o sea, parece que podemos pasar. Es un güey que, sí, vamos. Te lo juro, tiene... Ya está. ¡Cuidado! Todo en su contra, güey. Todo en su contra, güey. Para que lo dejen encerrado por lo que le resta su asquerosa vida. Y si mal no me equivoco, ahorita está encerrado y tiene bien poquito tiempo. O sea, le dieron muy poquito tiempo, güey. ¿Cuánto tiempo? Al líder de la luz del mundo. Nathan Joaquín García. Condenado a 16 años y 8 meses en la cárcel. Líder de la luz del mundo. Por abuso infantil en México. 16 años, güey. 16 años, cabrón. ¿Sabes lo poquito que se me hace eso para alguien que se avienta esas mamadas, cabrón? 16 años, güey. Es una mierda lo que le dieron, güey. Yo hubiera hecho que se pudriera ahí en la puta cárcel, güey. Te lo juro. Toca dormir. Está culerísimo. Me puede chupar las bolas. Luego nos vemos. Dale, Ardi, descansa, padrino. Buenas noches. Cuenta. Sácate los spoilers. Ah,
Creo que la última, o sea, para ir al boss final, güey, es una parte de Jet, güey. Donde el boss final te empieza a aventar pendejadas, cabrón. El Lord no me deja cogerlo. Es patrimonio del Lord, ¿no, güey? Lo defiende. Y no me dice por qué, pues es compita, güey. Aparte dijo no homo. ¿No es el mismo símbolo que estaba en la torre? Sí. Eso tiene que significar algo, ¿no es cierto? Quizá un pasadizo secreto. ¿En una chimenea? Muy evidente, okay. ¿No te parece? Sí, demasiado sencillo. El del escudo viendo hacia el del hacha. Entonces el del escudo viendo hacia el del hacha. ¡Ey! Mira estas armaduras. Espera, Lawrence escribió sobre algo. O al revés, el del hacha viendo el del escudo. Sí, aquí mira. Cuatro caballeros, un hacha, un escudo, una espada y un lucero del alba. Como los que están en esta sala. Este va para acá. Este va para acá. Deberíamos girar cada caballero para que mire en la dirección correcta. Sí, pero ¿hacia dónde salimos? Este mira hacia el escudo. Y el hacha y la espada al hacha. Okay, hay algo que no estoy viendo yo. Fíjate bien. Ok, tiene que ver de frente. ¡Ajá! Bien, corto. Bien. Un pasadizo secreto. En corto. Solo quiero dar amor. Las batallas de los son solo una vez. Dentro de lo malo hay algo positivo. Que sea el final boss, güey. Yo empujo, tú tiras, a las tres, ¿listo? Espera, uno, dos y tiro. O uno, dos, tres y tiro. Solo tira. Bien. Uno, dos y tiro. Un, dos, tres y tiro. Nate, ¿estás vivo? ¿Estás bien? Sí. Sí, viviré. De puta madre. No vuelvo a subir allí de ninguna manera. Voy a ir en esta dirección. Perfecto. Ya no me acuerdo de nada de aquí, güey. Bien. Está en Discord. Pues se supone que espero está en el que grupo. Hay otro lado. Ajá. ¿Qué es eso? Hebilla y cinturón, Art Nouveau. Ok, una hebilla y cinturón. Podría haber sido algo mejor, güey. Como un colgante de pelo, pero no, terminó siendo una puta hebilla. ¿Qué demonios es ese ruido? Debería poder cruzar por allí. Malamente. ¿Qué es ese ruido? Putas arañas. Las odio. Ay, cabrón. No me acordaba que había arañas, güey. Ay, hijas de puta, güey. El karma, silencio, barco. No sé de qué hablas. No, pa, no. Eso está mal, pa. No puedes andar horny toda tu vida. Es una lección de vida, padrino. Hay una luz. Es una buena señal. Va para allá, ¿no? Simón. No ando horny. No, pa. No, 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 ¿qué pues? Cada vez que diga ando horny, güey, voy a decir ando bien barco, güey.
Gracias a Dios, una salida. Es la misma verga, güey, andar horny. Poder trepar por allí. Claro, 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 claro. Vaya. ¿Te subes o qué? ¿Hola? No, mierda. Están aquí en algún lado. ¡Persíganlos! ¿Y cómo sabe que estábamos aquí? Tengo que avisar a Sally. Abajo. Si muero aquí lo dejo, ¿eh? Para allá y el otro. Si lo horny sería yo sin dudas. Cuando voy a poder extraño a mi fanboy. Este güey. Luego va a venir tu joto, güey. No te preocupes. Lo va a decir que es buena idea visitarnos. ¿Cuántos hay abajo? 2, 3. No cambian de lugar. 4. Si me aviento me mato. Vamos a empezar por ahí. Por ir por aquí, mira, ya vi. ¿Qué fue eso? ¿Ah? ¡Ah, sí me vieron! ¡Qué mamada! ¿Aquí es puños? ¡Va! ¿Tú también? Mira. Me llevo la escoputa. Ay, cabrón. Le gustó, morro. Porque a mí sí, me encantó. Estaría absolutamente planeado, güey. Mira, pa, mi compa el que hace yoga. Te puedo coger ese, güey. Vieron lo manco que era y me pusieron un checkpoint casi al inicio del nivel. LOL. LOL. Dijeron, espérate, este güey no puede tanto. Aguanten. No, vienen con un pequeño ejército. Pequeño ejército, no me gusta cómo suena eso.
Vámonos de aquí. Me voy a hacer mierda. Gracias por el regalo, muchachos. A dormir. Genial. Arma corta. Micro Uzi se llama. Esperaba. ¡Ey, por aquí! ¿Dónde está el fuego y cuándo se necesita? ¿Qué perdí? En el inicio. A huevo, pa. A huevo. ¿Cuáles pérdidas? ¿A cuáles pérdidas? Muy bien, bastardo. Pinche Soli, güey. Acaba de llegar ese güey. ¡Vamos, hijos de puta! ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Ahí la morro. En la boquita. ¿Qué diablos piensas que nos encontraron? Seguro nos siguieron. Es el único camino. Está allí. Debemos entrar. Muy bien. Me llevo esto. Me llevo esto, que está mejor. Ajá, ok, vamos por aquí. Sube, Nate. Súbele. Por aquí. Por aquí. Vamos, Ali, ayúdame con esta puerta. Cómo tratar al enemigo que me está dejando atorado a huevo. Muy bien. Bien. A los fembos de OnlyFans. No estoy seguro. ¿Por qué no intentamos bajar? Pues va. Hey, mira esto.
Está un poco muerto, ¿no? ¿Qué demonios? Es uno de los de Talbot. Era. Era. Pero es imposible. Recién llegaron aquí. Sí, pero ¿qué pudo haberle sucedido? No tengo idea, pero no me gusta nada. ¡Ey! Había algo, ajá, que brillaba. Ah, este puzzle, güey. Hey, mira esas baldosas. Escritura sabiana. Me pararé aquí para no pisar ninguna accidentalmente. Buena idea. Ok. Okay. Una. ¿Lawrence escribió algo sobre esto? Déjame ver. Ok. Cuadrado X Y al revés. X cuadrados. Pero tengo que ver. De aquí para allá. Ok, desde este para este. Tal vez haya que caminar sobre ellas en cierto orden. Uno. Dos. Tres. Ok, es 4. Y luego, ¿qué sigue? Las X, 1. Dos. ¿Cuántas Y son? 4. 3. 1. 2. 3. 4. Y 3 de estas. Oh fuck, ok. Lo tengo. Tiempo, tengo la idea. Hago lo que puedo, Sally. Una. Dos. Tres. Cuatro. Una. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No puedo brincar, ok. Prohibido brincar. Entonces son 4, 3, 4, 2. Ah, ok, X2. 1. Fuck. 1. 4. 1, 2. 3. Ok, ya la cagué. De nuevo. Reiniciamos. 1, 2. Por ahí no. 1, 2, 3, 4. 1. ¿Cuántos son aquí? 3. Sí. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. Tengo que pisar 3, ¿no? No, 2. Y 3 de estos. 1. 2. Y 3. ¡A huevo! ¡A huevo que sí! ¡Qué oscuro está aquí! ¿Nos alumbras un poco? ¡Claro! Gracias. Parece una especie de laboratorio, ¿no es cierto? Sí, estas cosas deben tener al menos 400 años. ¡Ey! Un poco más de luz, Ali. Perfecto.
llegan a montones aquí, siempre parece estaban. El laboratorio de un alquimista. Parece ninguno. ¡Sexo! Ya vuelvo, dale pa. ¿Este lugar no te recuerda algo? Sí, a la oscura guarida de Marlowe, ahora que lo dices. ¿Saliste ese laboratorio de John Dee? ¿Llegaron hasta acá? ¿En Francia? Debe haber seguido las pistas de las cruzadas, como lo hizo Lawrence. Ja. Hey, mira esto. Escritura sabeana de nuevo. ¿Pero qué son estos símbolos? Parece que trataba de descubrir algo. Aquí hay una especie de mensaje escrito en enoquiano. ¿Crees que puedes descifrarlo? Lo intentaré. El altar protege la entrada al inframundo. Bueno, usó magia para invocar espíritus. Sí. ¿Supone? O el altar podría ocultar un pasaje secreto. No. Bien. Ayúdame a empujar. ¿De acá, supongo? Sí. ¡A huevo! Bueno, pero mira eso. Viejo bastardo y astuto. ¿Por qué gracias? Okay. Oh, aquí vamos. Sally, dame una luz. Sí. Ah, mucho mejor. Sabes, un día de estos vas a tener que empezar a cargar tus propios fósforos. ¿De qué estás hablando? Pero bueno, pues los vamos a ir dejando por aquí. ¿Qué les parece? ¿Cuánto llevamos ya de stream, güey? Casi 2 horas y media, pa. Casi 2 horitas y media. ¿Qué opinan? ¿Les está gustando un charteado? Decepción del Drake. A ver. Pero bueno, guapos, voy dejando una raidcita. A ver. Control C. Ahora sí, esto acá. Ah, cabrón. Raid. Pero así, guapos, me les despido. Por hoy me les voy. Ya mañana les seguimos con el top poderísimo Bloodborne, que nos lo estamos platinando. Pero... ¡ay, cabrón! El level con pérdidas. Nos vemos. Dale, Kuru. Gracias por ese paso por aquí. Al Kuru. Al barco. ¿Qué pasó por acá? El Arly, el Gabi. Teniendo por aquí. Muchas gracias a todos, guapos. Por ese pasado. Y pues nada más que decirles que muchas gracias por haberme soportado toda la noche. Y ahí nos vimos mañana con el Bloodborne. Y pues nada más, guapos. Ya saben, siempre hermosos. Así que ahí la vemos. Se me cuidan. Adiós. A ver, deja voy quitando esta madre, güey. No la quiero cagar. Antes de irme. Ajá. Lo doy aquí. Ahora sí. Adiós.